Bienvenidos a los que se conectan a esta hora al canal Box Move. Soy Beto Díaz y estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Y ya saben, ustedes activen su día y potencien su cerebro al 100% con Brand Force. Y bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de género, de moda, eh, con una invitada que quiero presentarles que se llama Tatiana Alvear, Tatiana, bienvenida, es abogada. Bienvenida a los micrófonos del canal Box Move y de palabras más muchísimas gracias Beto y a todo el maravilloso equipo y bueno, a todos los que hoy nos ven y nos escuchan, muchas gracias No, a usted por aceptar la invitación del canal y de palabras más para acompañarnos en este programa y yo quisiera, Tatiana, empezar eh, esta charla, este podcast eh, hablando sobre quién es Tatiana Alvear eh, sabemos que viene haciendo unos trabajos sociales maravillosos eh, y me gustaría para contextualizar un poco a los que nos ven en este momento, que nos cuentes un poco de eso que vienes trabajando. Sí, mira, yo soy una esposa, una mamá, una mujer del común, corriente, pero que como la mayoría de las mujeres hacemos de una u otra forma, Beto, una labor social, una labor de ayuda. Y bueno, venimos, creo que entre mujeres debemos ayudarnos, Beto. Y, y creo en el potencial de nosotras tan fuerte, pero que a su vez las oportunidades no son tantas para nosotras. Que ha, hemos cambiado, que la legislación está, pero en la, la realidad muchas veces no vemos ese cambio. Y bueno, quiero poner mi granito de arena para seguir contribuyendo a, esa, a ese crecimiento y empoderamiento femenino. Eso sí, veto, quiero aclarar, sin detrimento del hombre. Eso es la, la, lo, que, lo que considero. Que, que como mujeres debemos ayudarnos, pero eso no quiere decir que el hombre esté echado a menos. Eso es lo que considero, Beto. ¿Qué tan fácil, o bueno, hablando un poco ya de la, del papel del hombre, que usted lo menciona ahí, Tatiana, ¿qué tan fácil es, eh, digamos, trabajar en, en, en los temas sociales, en, en temas... Eh, ser empresaria también en cierta manera, porque cuando uno trabaja en temas sociales se termina convirtiendo en, en, en un tipo de empresario o empresaria, eh, ¿qué tan fácil es llevar eso adicional, ad administrar una familia? Porque yo creo que eso también es una tarea eh, bien compleja, digamos, yo, no la, yo no, la, no la he vivido ni creo que la voy a vivir, tema de la familia, pero en, cómo se hace, digamos, eh, y, y qué tanto, digamos, eh, los hombres... Eh, digamos, están colaborando, o usted sí cree que sí hay esa cultura de ahora, de que el hombre esté también asumiendo, digamos, unos roles también distintos eh, para que, eh, digamos, se pueda contribuir un poco mejor a, 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 al crecimiento también de las mujeres en otros escenarios? Sí, claro, el rol del hombre siempre va a ser importante, eh, es un rol que. Que desempeña desde, desde el padre, bueno, las que tenemos la, la bendición de tener un papá, podemos tener esa, esa, esa seguridad y ese carácter que da la figura paterna en la vida eh, de la mujer. Y claramente esos avances del hombre ha contribuido, eh, Beto, porque ellos, la mayoría de los que están, digamos, legislando, en su mayoría son hombres, y han contribuido a que muchas legislaciones de las que actualmente hay, sea a favor también de la mujer. Pero sí nos falta avanzar, Beto, nos falta avanzar, sobre todo en el tema también eh, social y, y político, porque vemos que todavía esos espacios están eh, en su mayoría ocupados por hombres. ¿Cómo le ha parecido el, la administración de Claudia López, del, alcaldesa de Bogotá? Volviendo al tema de, bueno, están gobernando hombres. Están gobernando también ahora mujeres, en este caso el segundo cargo más importante de la nación, que es la alcaldía de Bogotá. ¿Qué balance hace usted de, de esa administración de Claudia López? ¿Cómo ve usted eh, el liderazgo de ella, eh, eh, digamos, cómo ha llevado estos cuatro años en Bogotá? Sí, mira, eh, más, más que una crítica, yo creo que es, es el sentir general de la población común y corriente como yo. Eh, vemos temas eh, de avances, sí. Pero también vemos temas muy densos y en los que no eh, hemos decrecido. Y es en el tema de la seguridad. Vemos una ciudad totalmente, totalmente insegura. Yo misma, eh, Beto, fui, fui víctima de, de un atraco en mi vivienda. Y, y pues no vimos nada. O sea, solo simplemente pusimos denuncia, pusimos todo, pero, pero no pasa nada. Y, y hoy yo tengo la oportunidad de hablarlo frente a un micrófono, pero mucha gente no tienes oportunidad y no sabemos todo lo que, lo que hay detrás de esto y que finalmente le da una impotencia absoluta de ver que no pasa absolutamente nada. Y en el caso, eh, pues Bogotá es una ciudad sumamente insegura y la inseguridad no permite crecer, no permite crecer, no permite avanzar, no permite inversión, no permite muchas cosas. Yo creo que son uno de los temas que... Que no han sido de repente bien manejados. Sabemos que venimos de una pandemia donde fal hay falta de empleo. Pero Bogotá cada vez sentimos, es una, es una sensación general. No es algo, estoy segura que no es algo particular. Eso lo vemos todos los días en las noticias. Como, y cuando uno viene de provincia y ve ese tipo de noticias, uno pues se, se, se aterra de que una ciudad tan linda, tan de oportunidades, tan maravillosa, porque Bogotá es una ciudad absolutamente eh, benévola con la gente que viene con ganas de trabajar y todo esto. Pero la inseguridad es un factor que, que, que nos está afectando muchísimo. Bueno, la movilidad es algo que, que también siento que no, no se ha manejado bien. No sé cuántas calles rotas te has encontrado. Hace unos días traté de llegar a un algo que me duraba 20 minutos fue hora y media. Y eso es tiempo y el tiempo vale. El tiempo sí, para la familia vale. Sí. La moda, digamos, ha sido muy ligada siempre te al tema de la mujer, ¿no? Digamos, y hoy, digamos, eh, muchos políticos también usan, eh, ve veía uno, por ejemplo, a, a, a la eh, senadora Ocasio en, en, o la congresista Ocasio en los Estados Unidos, que usaba, digamos, eh, o apoyaba a través de su última campaña. Eh, usaba atuendos, digamos, de, de, de diseñadores del bronce, de, de diseñadores de donde ella ha nacido, digamos, eh, o sus raíces, eh, y las ha querido también, digamos, mostrar eh, a través de, de, de estos escenarios políticos. ¿Usted cree que en, en Colombia se ha valorado un poco eh, la moda, por decirlo de alguna manera, de, eh, digamos, diría yo que eh, ha sido uno de los espacios que ha ido perdiendo protagonismo no sé si usted comparta ese, esa, esa visión en escenarios digamos la moda ya no es tan trascendental uno veía el Calispo Show el Colombia Moda el Bogotá Fashion Week bueno en fin etcétera todos estos escenarios que cada vez los eventos son más reducidos cada vez las marcas van desapareciendo y solo digamos quedan unas, unas pocas pero cuánto los políticos eh, hacen, digamos, como o, o toman ese tipo de iniciativas de usar marcas de, de diseñadores colombianos. Se vio de pronto en, uh -huh. en la posesión del presidente sí. Petro. Eh, re recuerdo que se vio, digamos, María José Pizarro que mandó a hacer algo interesante de su papá. Eh, ¿Qué tanto la moda ha entrado a jugar un papel importante, digamos, en, en, en la política? Sí, mira, yo creo... Que la, la moda no es algo banal, lo que pasa es que a veces lo vemos como algo banal, algo trivial, pero no hay nada más cultural, más de expresión cultural y, y social que la moda. Y no es una tendencia, o sea, no es como, en mi concepto no es algo como que me voy a poner algo hoy por una tendencia. No, eso tiene que tener una, un sentido de pertenencia enorme. Nosotros en nuestro país y Bogotá, especialmente, específicamente de todo, tiene, es una ciudad donde se confluyen muchísimas culturas. Que si la aprovecháramos, no como un tema de moda, no como que hoy como político me quiero poner. De hecho, yo tengo hoy mi, 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 mi saquito de una marca colombiana, uh -huh. de hecho hoy es Bogotana, donde encontramos esos emprendimientos maravillosos, pero más allá de, de una tendencia, no es que a veces siento que lo hacemos, es como por tendencia, pero cuando tú entiendes. Eh, que la moda en sí es una expresión cultural, es, es un motor económico, y que si la aprovecháramos de una manera inclusiva, yo amo los, lo, el tema eh, de, de los tejidos indígenas, a mí me parece que, ese, que, esa, que eso es algo que si aprovecháramos en nuestro país, seríamos una, una potencia de la moda, y en el caso de Bogotá, no seríamos, seríamos la capital de la moda, no sería Medellín. Porque aquí es donde, donde, donde están todo tipo. Bueno, yo soy cartagenera. Yo me vine a Bogotá. Eh, mi esposo es boyacense. Yo no sé dónde tú seas. Pe, Bogotá. Sea. Pero seguramente tienes por ahí algo de otro lado. Normalmente. Sí, por supuesto. Exacto. sí eso no morena. Sí, eso, no se, ve, eso no se ve muy. Sí, sí, sí. <laughs> sí esa no se ve muy, muy de acá. Pero. Y hay ah, el pelo. Ese pelo parece como de donde yo soy. Como, así uh -huh. es el mío también. Sí, me, me confunden que soy de la costa. De la y costa, es, sí, sí, claro, sí, por claro. Por supuesto. Entonces, se. Eh, eh, es eso, eso es Bogotá y siento que no hemos tenido eh, sino unos espacios muy reducidos para esas expresiones culturales y, y que no tenemos los espacios para mostrar, no hay hoy diseñados esos espacios para mostrar nuestra moda, nuestro, nuestro talento ancestral. Escenarios como el Consejo se quedan cortos o la misma alcaldía que estábamos hablando de la alcaldesa, eh, priorizan, digamos, eso que tú nos estabas hablando, entonces, eh, los huecos, la seguridad, eh, en fin, como muchos escenarios, digamos, del día a día, pero espacios como la moda, digamos, eh, y, y una reflexión que usted hace es, oiga, en Bogotá, ningún gobierno, ni ningún concejal, ni ningún eh, ente, digamos, eh, se, se ocupa, más que se preocupa, no, se ocupa de abrir escenarios. Eh, donde se pueda, digamos, esos, expresar ese tipo de, de, digamos, de llevar ese mensaje, porque yo creo que también la moda lleva un mensaje. Absolutamente. Eh, entonces, ¿cree que se han quedado cortos esos escenarios para ayudar a visualizar todo lo que se habla detrás de, de, de lo que hay en un diseño? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que nos hemos quedado cortos, sin embargo, vemos... Como hay algunos escenarios, en Bogotá tenemos eh, San Victorino, donde es un espacio de la moda, tenemos la Plaza España, donde, Óyeme, ellos solos empezaron todo este tema que hoy está de moda, que es la moda circulante, y ellos lo empezaron hace mucho tiempo sin nada, sin nada, por una iniciativa propia, pero no ha tenido ese apoyo. De, 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 de nuestro distrito para hacer algo más lindo, más grande, sino es algo que ellos solo hicieron y que con sus uñas trabajan. Tenemos eh, Restrepo, por favor. O sea, el cuero, el diseño que tenemos en, 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 en Restrepo es una cosa absolutamente hermosa que he lleva a otro nivel. Estoy segura, eh, Beto, que Bogotá también sería un destino turístico de la moda. Y dime si el turismo no da plata. O sea, el turismo genera empleo para todo el mundo. El turismo genera empleo para el que vende la empanada, para el hotelero, para el que transporta, para, para todos los gremios. ¿Por qué no soñar con una, una Bogotá distrito de la moda incluyente y diversa? Se queda de pronto corto también, digamos que, o no corto, sino no hay una cultura, por decirlo de alguna manera en donde el colombiano generalmente dice, vamos a comprar en Zara, vamos a comprar en, en, en marcas que vienen en Sí, en multinacionales, en multinacionales, así es. Y se queda, es decir, pero es como una cultura del, ah, la cosa de marca, que no, que, que. Pero las marcas colombianas terminan... Desplazadas. Eh, desplazadas, y qué costos, porque realmente, eh, digamos... Eh, o se hablaba del restrepo y digamos hay cosas por ejemplo en, 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 en zapato por ejemplo que no puede competir un empresario eh, colombiano porque el, el, el producto extranjero llega mucho más económico eh, uh -huh. y pues por la adquisición también que es del día a día del colombiano pues no puede adquirir un zapato más costoso que es el colombiano al que llega de esas, de, de esas eh, multinacionales, multinacionales porque finalmente son multinacionales grandísimas que es que de por sí tienen acceso a vitrinas enormes en, la, en los centros comerciales principales y nuestro, y nuestro talento que hace trabajo con, con las uñas literalmente, con todas las desventajas que es crear empresas aquí en nuestro país. De hecho, Beto, un dato curioso es que son alrededor de, de 1.500 eh, millones de dólares que compramos. Que, que, que traemos a nuestro país para, para todo este tema de materia prima, pero solo sale exportado 400 mil dólares, 400 millones de dólares, o sea, la diferencia es mil y tantos millones de dólares de lo, lo que compramos nosotros y lo que realmente vendemos nosotros al exterior, porque realmente no hay un apoyo, no hay una exposición a nuestro talento. Y claramente, pues las multinacionales tienen una ventaja porque... La, public la publicidad es una ventaja enorme para vender. Tú puedes hacer las cosas más maravillosas, pero si no tienes acceso a, a, a un espacio como tiene, eh, para no hablar de, de, de ninguna marca en especial y no hacerle publicidad gratuita, mm. eh, una multinacional, vemos un centro comercial nuestro y la mayoría son eh, marcas extranjeras. Yo creo que también es, es la, cambiar nosotros la forma de... de de, de ayudarnos y, y cómo lograr ser seguramente en algún momento potencia de la moda y, y sin duda es comprar lo nuestro. ¿Debería haber como nuestro. una política distrital enfocada a esos apoyos? Claro que sí, empezando por, por, por los impuestos, ¿no crees? Eso es lo que se nos sube demasiado, por eso es tan difícil competir por todo el tema eh, fiscal y tributario eh, que toca. Eh, a nosotros y que bueno que seguramente puede soportar una multinacional pero el talento local no cómo es como desde desde el gobierno y seguramente del distrito cómo podemos apoyar y cómo podemos impulsar lo nuestro que va a generar una, una economía circulante muy muy importante en, en el país y por supuesto en el caso que nos ocupa en Bogotá. Nosotros veíamos y volvemos al tema, María José Pizarro, David Racero. Eh, Catherine Miranda, usando en esa posesión de, de, del Congreso y, y luego posteriormente la del, la del presidente, eh, pues unos atuendos eh, realmente de diseñadores colombianos y ese tipo de cosas. ¿Qué llamado se les puede hacer a estos o a los que legislan para que no se queden solamente en esos eventos importantes, sino que trascienda un poco más en el día a día de lo que usted habla de? oiga si usted está usando este, este sí, no este, lo usa para este la posición para la, no más, pero ya después se olvidan de los diseñadores así es ya después no hay eh, una, unas políticas digamos de apoyo de que oiga así es eh, es que, un gremio muy descuidado sabes porque, porque en mi concepto no genera el populismo que generan otras medidas. Ya, se supone. Es decir, no da votos el de hablar de moda, es decir, no, vamos a apoyar a lo los. Lo que pasa es que no se acuerdan de toda esa cadena productiva, pero ahí entra, eh, perdóname, esa madre cabeza de, de, de hogar que son la mayoría de, la, de las costureras, entra en esa cadena de, de producción y que están sumamente descuidadas. Ellas no tienen un régimen ni siquiera eh, diferente de, de una seguridad social a las que ellas mismas puedan pagar. O sea, para ellos no hay nada, sin embargo. Eh, los diseñadores también entran en toda esta cadena. O sea, es que es un gremio, pero que seguramente no genera tanto voto como, como, como otras políticas, ¿sabes? Pero que es un gremio que está afectado, que no está el medio, el, el gremio textil y, y de moda está súper descuidado. Y Beto, perdóname, pero nosotros tenemos un talento maravilloso. ¿Dónde, dime dónde hacen todos esos tejidos indígenas? eso es lo más nuestro que puede existir. Tú te imaginas llevando esos tejidos indígenas con la formación adecuada, no es una capacitacióncita, es como llevamos esos tejidos en una formación mm, tan profesional que seguramente mezclarán colores diferentes, qué sé yo, lleva otro. Imagínate, eso es lo nuestro. Nosotros no tenemos que copiarle nada a nadie, veto. Nosotros tenemos un talento ancestral que que muy pocos países lo tienen. Sobre todo en europeos, y a veces queremos imitar lo europeo, cuando tenemos cosas maravillosas en nuestro país que nos da el haber nacido aquí. Toda esa diversidad de colores, toda esa. En, en este caso, las montañas, de donde yo soy, el mar. Eso nos permite ser diferentes y, y, y tener un talento muy especial. ¿Cuáles son, digamos.? Eh... En, en su concepto, Tatiana, esos nuevas, digamos, esos, esos, esos nuevos talentos que deberíamos estar mirando, digamos, los que desconocemos en cierta manera el ámbito de la moda, o que no estamos, lo digo yo porque soy más un periodista de opinión, eh, que no estoy tan arraigado, y que seguramente pasa también con, el, con los temas de los políticos que se, se centran en otros temas y dejan esos talentos olvidados, por decirlo de alguna manera. Sí, eh, son talentos que, que, que no son de ahora, Beto, son talentos, como te decía, ancestrales, son nuestras raíces, son nuestras raíces indígenas que llevados a un nivel de, de, de diseño muy profesional haríamos la diferencia mundial. Mundial porque es... Yo me imagino que tú has visto esas manillitas, uh -huh, las mochilas que nosotros hacemos y que, bueno, hoy hay marcas que lo han llevado a otro nivel. Pero hay más, Beto. Hay, hay, hay tejedoras que no van a tener nunca acceso a una publicidad y que hacen cosas maravillosas. ¿Cómo el distrito puede servir de plataforma? Imagínate tú en el aeropuerto, uh -huh. teniendo una exposición, no de las marcas grandísimas que pueden comprar, ese, ese espacio, sino un, algo donde, donde cual, cual una persona que haya participado en algún concurso local tenga ese espacio en, en un aeropuerto. Imagínate toda la gente, Bogotá es una ciudad de paso obligatorio. O sea, sería una vitrina maravillosa para nuestro talento local. ¿Y cómo jugar? Y, y lo digo yo. ¿Cómo jugar con el tema económico de esas? Porque alguien se lucra siempre, digamos, y en este caso, digamos, pones el ejemplo del aeropuerto, pero hay alguien que se, se debe estar lucrando, y muchas veces apoyar esos nuevos talentos, pues no te va a lucrar igual que tener otro tipo de marcas que te paga una cantidad distinta. Sí. ¿Cómo lograr ese equilibrio de que esos talentos no se pierdan de lo que dices, de lo nuestro, de... de porque digamos, aquí eh, se trató y digamos que los hijos de Uribe en cierta manera con sus manillas y sus cosas, que fueron muy criticados también, eh, pero pues se dio cuenta que tampoco era, un, digamos, no era un como su, su producto bandera al final y terminaban haciendo otras cosas, eh, y pareciese lo que, dice, lo que tú dices, talentos. De, no hablo de los talentos de, de, de los hijos del presidente, sino los talentos detrás de, uh -huh, de es. esas puestas, digamos, eh, artísticas. Em, ¿Cómo se hace? ¿Cómo, cómo lograr ese equilibrio? Okay. Yo considero que es un tema de voluntad política. Eso es un tema que nosotros no podemos hacer, soli sino solamente ahorita, desde un micrófono, eh, criticar, hacer aportes, pero es un tema de absoluta voluntad política. Que haya alguien que abandere esa causa. Y hoy no la hay, no lo hay. O sea, sí hemos tenido eh, avances, pero se olvidan. Parece que fuera algo que solo lo usan para campaña, porque no solamente los hijos del, del expresidente Uribe, que finalmente sí sacaron algo de exportación. Pero fue la bandera política también de una gran parte de, 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 del trabajo de nuestro presidente, que también nuestra primera dama ha tratado, y yo creo que. que Hablas de la actual, ¿sí? Sí, de nuestro presidente Petro, su esposa, eh, digamos, tra ha tratado de mostrar ese talento, y yo pienso que pueden estar trabajando en eso y una política nacional que se vea reflejada en lo distrital, pero desde el Distrito de Bogotá. Podemos hacer medidas, como te digo, el, el aeropuerto internacional es una es una vitrina para todo nuestro talento local y, y reforzar todas esas ferias que hacen, eh, como te decía, eh, eh, el San Victorino, el Madrugón, el Madrugón es una que ellos lo hacen, ¿tú sabes? Ellos solo lo hacen ellos solos con las uñas. Tú te imaginas que el distrito apoya esas iniciativas. Y se haga una publicidad maravillosa. Hoy viene gente de muchos lugares a comprar a, a, al ma, en el madrugón. Uh -huh. Pero tú te imaginas donde haya un aporte del distrito, ¿cuánto más sería un evento grandísimo? Es que usted me acaba de dar una idea y es un mensaje para la primera dama y es en vez de ir a la comisión séptima a, a ver lo de la reforma de la salud. Usted le acaba de dar una idea y es, oiga, vamos a mirar a exacto. los talentos. Eh, que eso sería un aporte mucho más significativo que ir a armar desayunos eh, para, la, para que pase la reforma a la salud. <laughs> eso dejémoslos a las personas que fueron elegidas y que tienen el fuero para ello. Este, este tipo de iniciativas que usted menciona, Tatiana, me parece que darían mucho más y aportaría mucho más a la, economía, a, la Primero, a la economía y segundo una articulación con el distrito porque en bogotá es decir y lo digo porque este canal se ha caracterizado por hacer cubrimientos en diferentes escenarios de moda y cada vez que vamos eh, vemos que ya no es tan grandes los pabellones sino antes se van reduciendo eh, los días ya no son una semana pasan a ser dos días es decir, es una cosa que pareciese uh -huh. que eh, la locomotora, por decirlo de alguna manera, de la moda desapareció. Mire, pues se perdió con tejer. Así es, así es. Es decir, las empresas colombianas, uh -huh. el mismo eh, Mario Hernández eh, ha tenido que sa salir y decir: Oiga, sí, mire, me toca ir a maquilar algunas cosas fuera de Colombia. Entonces, sí hay un, un escenario y un como una tierra ahí que nadie le está poniendo cuidado, Tatiana. Así es, y que bueno, que gracias por estos espacios que permiten exponer esas problemáticas que, que es de muchísima gente, porque como te decía ahorita, la cadena de productividad es grande en este sector textil y de moda, que no tienen una voz. Que dime cuántas costureras no hay en los barrios, que trabajan con las uñas, con sus diseños y que ni siquiera tienen, no van a tener acceso y toda Qué la bueno, comunidad indígena que vive en Bogotá ya, así es. en los las periferias de Bogotá eh, y en todas las localidades yo creo, no sé si de pronto me falle la, la mejor, pero todas las localidades hay una comunidad eh, indígena, con ganas de trabajar con ganas, con ganas de, ganas de que sea con ganas de que sea valorado su trabajo tú sabes que, que ellos hacen sus tejidos maravillosos contando historias, ¿no? sus tejidos son únicos, o sea, no hay uno igual a otro, porque sale de su creatividad, de su inventiva, no es no es una no es una algo que ya que, que se ha copiado, plagiado, no es algo que sale de su creatividad, ese talento que mira que yo estoy segura que aunque nos dediquemos días y años de nuestra vida a realizarlo, jamás jamás podríamos lograr lo que ellos hacen. ¿Cómo cómo no aprovechar nuestras raíces? ¿Cómo no aprovechar eso único que tenemos y llevarlo a otro nivel? Porque, claro, tú te imaginas formalizando ese tema donde tengan, donde vengan diseñadores, donde vengan y los capaciten, donde las, donde las universidades vayan a sus regiones y le enseñen a, a profesionalizar, no, no, no sus tejidos, sino a llevar a otro nivel esos tejidos. Mira, nos volveríamos potencia mundial. En el trabajo que llevas haciendo, digamos, en el transcurso de todo este tema eh, social, ¿cuáles creen que son las principales causas de que la moda, de que...? Eh, porque seamos honestos, cuando no se invierte en un sector, evidentemente ese sector o se pone a hacer otra cosa hablo de seguridad o se ponen, o, porque algo tiene que vivir la gente, o, Absolutamente. o empiezan, eh, pero cuáles son las, digamos, las consecuencias que están llevando a que incluso Arturo Calle vendió su eh, participación, bueno, sigue la marca, pero ya no es, no está él de frente, mm, no sé si quedó colombiana 100%, no lo sé todavía, pero lo que sí sé es que muchas de las marcas, para no desaparecer, lo que están haciendo es, vamos hacia afuera, tengo un socio exterior, en fin, ¿cuáles son esas consecuencias, Tatiana, en su trabajo que dicen, o el trabajo que ha hecho Social con todas estas comunidades de moda, de, 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 de esa Colombia profunda de talentos? Eh, ¿Cuáles son la, las dificultades y lo que usted dice, oiga, deberíamos hacer esto, deberíamos cambiar esto, deberíamos empezar a aportar de esta manera? Mira, como te decía desde el principio, el tema siempre va a ser de voluntad política. Y claro... Tú sabes que cuál es el concepto que tienen de, del tema de los indígenas, ¿no? Ellos supuestamente piden demasiado, piden más allá de lo que, de lo que se merecen, pero es un tema de voluntad política. Ellos finalmente están pidiendo esto, este tipo de espacios que les permitan comer, o sea, que les permitan levantar una familia de una manera digna. Y, y todo, todo, absolutamente todo veto es un tema de voluntad política. ¿Y cuáles serían? Eso, se, eso solamente lo puede hacer. Gobierno nacional y gobierno local. Nosotros desde aquí solamente podemos hacer aportes como lo estamos haciendo hoy, diciendo: Óyeme, por favor, fórmenlos, capaciten, eh, hagamos, hagamos una unidad con, con, los, con, con los diseñadores que tuvieron acceso a ir al exterior y formarse, pero que, que nuestras costureras no lo tienen. Uh -huh. ¿Cómo creamos eh, eh, esa solidaridad? y cómo tenemos esa cooperación entre esos sectores de, de productividad en el tema de la moda y, y textil. Es eso, es un tema de voluntad política, solamente de voluntad política, de cómo creamos ferias de la moda para que no participen los que pueden pagar un pabellón carísimo, sino que también el distrito... Tenga, tenga su lugar para las personas que se ganaron, qué sé yo, un concurso que hicieron en el en, en distrito y tuvieron su lugar en, ese, en esas ferias de la moda que solamente las grandes marcas pueden tener o lo, un diseñador reconocido porque esos espacios valen muchísimo. Sí, para los, de, para los que digamos estamos fuera de la industria es, pero evidentemente... Eh, estar en esas pasarelas tiene unos costos que no todo el mundo puede asumir. Y sí creo que hace falta en espacios y, y, eh, y escenarios donde hayan personas liderando esos procesos. Creo que sí están ausentes hoy en el debate a nivel nacional y local. Es decir, eso no existe para la opinión pública. Pareciese un tema que estuviese en, en, en las sombras. Y me parece que sí es importante empezar a mencionar ese tipo de cosas que, sí. que, se vienen, que vienen viviendo ese sector, como lo vivieron en algún momento los actores que se unieron. Y yo creo que acá también hace falta un tema de unión por parte de esos talentos, porque mira la trascendencia que tuvo, por ejemplo, el tema, o el gremio de los actoral, en las decisiones que empezaron a tomar, a primero a distrital con Claudia y luego con Gustavo sí. Petro. Desafortunadamente hoy están molestos muy molesto porque les incumplieron también muchas de las cosas de las de la de, de las promesas que se hacen en campaña triste triste eso también porque la gente tiene esperanza sabe yo creo que que nuestro país es un país que todavía no pierde la esperanza la todavía habemos personas que creemos que desde aquí, aquí se puede trabajar que no tenemos que irnos al exterior a buscar empleo sino desde desde lo nuestro y en lo nuestro y por lo nuestro trabajar y sí son promesas a veces de, de, de campaña y a este sector no le prestan atención porque es minoría pero es no, pero minoría. está pero sí están organizados es decir sí están digamos en el sentido de oiga aquí eh, hay eh, reconocidos ya digamos Lía Samantha eh, Socarrás y no sé, la, no me acuerdo el nombre ahora pero son eh, eh, que ya están posicionados en la industria pero pareciese que trabajaran muy individualmente. Así, así lo se, veo. Se, se, es decir, no los vemos como ese gremio actoral que salió y hoy. Toman, sí, los desilusionó Petro a muchos. Eh, y, eh, pero están unidos. Y así salen es. y hacen. ¿Hace falta unión también, de, 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 de digamos, de, de la industria como tal de la moda? Sí, por supuesto. Eh, hace falta unidad que creamos que cuando nos unimos somos más y somos más fuertes, pero eh, gracias de verdad a este espacio que tú me has dado, yo quiero, quiero ayudar, quiero contribuir, quiero que use mis manos para trabajar por ese gremio, ese gremio tan olvidado y que da tanta, tanta economía, tanta economía, porque eh, esto, es, esto es talento, esto es cultura, esto es una expresión social que... que que si nos unimos los que, lo, los que están ya profesionalizados con los que no están profesionalizados, seguramente podemos hacer grandes, grandes cosas por la economía, en este caso de Bogotá. Tatiana, ¿dónde la pueden seguir? Usted está diciendo, bueno, vamos a, va, va, usen estas manos, eh, ¿dónde la podemos seguir? ¿Dónde las personas que nos están viendo en este momento dicen, oiga, chévere lo que está diciendo Tatiana, ¿dónde la puedo seguir? ¿Cómo eh, eh, ¿Cómo me puedo contactar con Tatiana? Mira, yo soy, sub, mejor dicho, nada tecnológica en este momento. Uh -huh. Yo lo que tengo es, en este momento abierto mi Instagram, por ahí me pueden eh, escribir Tati Alvear C. Tati Alvear C, me pueden escribir, comunicarse y me dice. Y por favor, estoy súper abierta a sus aportes. No les sé todo, solamente tengo ese interés por contribuir a mi amada Bogotá, que me ha cogido con, con, con sus brazos amorosos, donde tengo mi hija, mi familia, donde, donde me radiqué hace más de 12 años y que creo que puedo contribuir a, a ese sector, en este caso de que estamos hablando, pero todos tenemos ideas, Carlos, todos, eh, Beto, perdón, uh -huh. todos tenemos ideas que pueden aportar a una sociedad, pero a veces no tenemos estos espacios. Estoy segura que hay muchísimos diseñadores que hoy quisieran tener este espacio muchísimos eh, muchísimas costureras que quisieran tener este espacio y decir su problemática permítame ser su voz permítame eh, llevar su voz y, y sus anhelos y sus deseos de, de trabajar porque el colombiano es trabajador Carlos Me Beto <laughs> <tengo> una entrevista <laughs> ¿Tiene, con un ¿tiene Carlos, a Carlos... <laughs> Ay, María. Tengo un montón de Carlos, mi Carlos mi papá, Carlos mi hermano, y tengo una entrevista ahorita después de que con un Carlos, entonces tengo mi cabeza ahí, perdón, no, Beto. No, para nada. Eh, permítame ser su, sus manos, su voz, y poder contribuir en algo desde mi labor. Nuevamente gracias, Beto, por este espacio. No, Tatiana, a usted muchas gracias, y pues ya saben ustedes, Tatiana, si tienen ideas para... Eh el tema de la industria de la moda, si ustedes hacen parte, que me parece interesante también eso, Tatiana, de que tra se trate de unir a este sector que, eh, digamos, ha trabajado muy independientemente. Así es. Me parece que es un, un espacio o son escenarios que tienen que empezarse a, a, a realizar, no solamente como quedarse trabajando solo, sino la fuerza la hace la unión. Así es. Y yo diría que, eh, ya saben, ustedes pueden seguir a, a Tatiana eh, y... Bueno, Tatiana, no sé si quieras eh, terminar ya esta entrevista eh, con una reflexión eh, a los que nos ven hasta ahora. Lo que tú acabas de decir es importante. La unidad hace la fuerza. Creamos en nuestros talentos, creamos en lo nuestro. Nosotros tenemos una capacidad enorme creativa que en la unidad, en, en, la, en esa solidaridad... En el gremio vamos a lograr grandes cosas por una ciudad más productiva, una ciudad con mejores oportunidades y una Bogotá, distrito capital de la moda. Inclusiva y diversa, porque eso es Bogotá, Beto. Bueno, Tatiana, muchísimas gracias por eh, venir hoy al espacio del canal box Moves. de Palabras Más. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, ya saben ustedes, nos pueden seguir a, a nosotros en arroba canal y arroba palabras más, y ahí me pueden seguir en arroba Beto Díaz B. Nos vemos en un próximo programa. Eh, agradecer a Fernando.